A mediados de los años 60, Celso Emilio Ferreiro escribiera un poemario que provocó mucho debate, Viaje o País dos Ananos. Parecía ser una crítica feroz y descalificadora a emigración galega en Venezuela, no lo era. Era una denuncia da cúpula dirigente de la Hermandad Gallega de Caracas, copada por el franquismo y absolutamente mafiosa, corrupta. Ese himno a ser. Deberían leerlo antes de presentar iniciativas como esta. Voy a leer algunos textos, procuraré que sea breve. Un es el siguiente: el Departamento de Estado de los Estados Unidos decide suprimir la palabra asesinato en sus informes sobre la violación de derechos humanos en América Latina y en otras regiones. En lugar de asesinato, ha de decirse ilegal o arbitraria privación de vida. Hace ya tiempo que la CIA evita la palabra asesinar en sus manuales de terrorismo práctico. Cuando la CIA mata o manda matar a un enemigo, no lo asesina, lo neutraliza. El Departamento de Estado llama fuerzas de paz a las fuerzas de guerra que los Estados Unidos suelen desembarcar al sur de sus fronteras y llama a luchadores de la libertad a quienes luchan por la restauración de sus negocios, en este caso en Nicaragua. Esto en 1984, mención. No es de ningún activista, terrorista, extremista. Es un texto de Eduardo Galeano, en El siglo del viento, que es volumen tercero de Memoria del Fuego, que es historia, crónica de América Latina, desde 1492, otros visto naturalmente do banda dos latinoamericanos en un dos otros. Bueno, pues en 2002, esa práctica do manual, que está, por cierto, citadas las fuentes, el manual de sabotaje y guerra psicológica para derrocar al gobierno sandinista, prologue Philip Agee, 1985, el presidente Aznar embarcó al Estado español a través de la embajada española en Caracas, na conxura do golpe de Estado 2002 contra el gobierno legítimo de la República Bolivariana y Hugo Chávez, que invadieron, tomaron a casa presidencial, secuestraron al presidente y naturalmente al pueblo venezolano, que ustedes quieren defender, defendeuse por sí mismo y acabó con eso en 24 horas. Son ustedes los que ahora invocan los derechos humanos, ustedes cómplices, cómplices de intentar derrocar un régimen legítimo democrático a mayoría popular que empezó a convertir a los seres humanos en ciudadanos, llamaban yes monos. Los señores de la Hermandad Gallega, a los trabajadores también, tengo tres monos. Y os nadie es definidos por Eduardo Galeano. En la anterior sesión plenaria, yo intenté que hubiese simplemente una declaración institucional de felicitar al pueblo venezolano por lo 13º aniversario del fracaso del golpe de Estado. Negáronse. Y ustedes ahora traen por la puerta de atrás una declaración institucional disfrazada de profesión donde ley, porque no insta a Xunta de Galicia, y aproveitanse de un apéndice del reglamento de la Cámara, como siempre, feito porque falla ley, falla trampa, para poder hacer una declaración institucional bajo forma de profesión de ley. ¿Saben por qué? Porque saben que nos no aceptaríamos y no tenían o consenso, y quieren aprobarlo con los votos seus y de quien tenga o erro grave, o mejor, de apoyarlos. Siguiente. Los emigrantes ahora, en inmensas caravanas, marchan los fugitivos de la vida imposible, viajan desde el sur hacia el norte, desde el sol naciente al poniente, les han robado su lugar en el mundo, han sido despojados de sus trabajos y sus tierras, muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los salarios terminados y los suelos arrasados, los náufragos de la globalización peregrinan, inventan de caminos, queriendo casa, etcétera. Algunos consiguen colarse, otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas o cuerpos sin nombre que yacen bajo tierra en el otro mundo a donde querían llegar. Esto es también Eduardo Galeano, Bocas del Tiempo, y aplicable a los muertos dos países del norte de África que quieren ir a Europa, y ustedes, con su política racista y xenófoba, impiden que desembarquen más refugiados en el Mediterráneo. Y eso es respetar los derechos humanos. Y la última declaración de la Unión Europea sobre esto fue de vergüenza, declarada por vergüenza en todas partes. ¿Qué son ustedes para venir aquí a hablar de derechos humanos? Y finalmente, finalmente, en el año 2003,
cuando las tropas invasoras concluyeron la conquista de Irak. Los vencedores rodearon con tanques y soldados los pozos de petróleo, las reservas de petróleo y el misterio del petróleo. En cambio, los soldados silbaron y miraron para otro lado cuando fueron vaciados todos los museos y fueron robados los libros de barro cocido que contaban las primeras leyendas, las primeras historias y las primeras leyes escritas en el mundo. Acto seguido, fueron quemados los libros de papel. Ardió la Biblioteca Nacional de Bagdad y se hicieron cenizas más de 500.000 de libros. Muchos de los primeros libros impresos en lengua árabe y en lengua persa murieron en él. En 2003. ¡Oh, infame, señor! Aznar y los tíos Azores suscribieron a propagación da mentira universal das armas de disuasión masiva que tiña Irak e arrasaron Irak para defender a democracia. Hoxe siguen 12 anos morrendo moi ese dinero. En este Parlamento ni siquiera ustedes aceptaban cando a oposición pedíamos 2 minutos de silencio para as mulleres en los mortos por os bombardeos. Vostedes son infames, esto é unha insidia e non hai máis que facer. A enmenda non se reproduce precisamente unha proposta alternativa feita por o grupo das esquerdas europeas no Parlamento Europeo. Moitas gracias, señor Beiras. Señor Beiras. Señor Beiras, ten unha chamada á orde. Señor Beiras, tengo una llamada a orden. Faga el favor de tomar asiento. Señor Beiras. Señor Beiras, tengo una segunda llamada a orden y tome asiento. Señor Beiras, tome asento. Tengo unha segunda chamada a orde. Si lle chamo a orde por terceira vez, abandona o hemiciclo. Fago o favor. Continuamos co desenvolvemento da orde do día. Por favor, señora. Señora Piñeiro, fago o favor. Señora Prado, vostede tamén. Faga o favor. Señor Fajardo, vou no chamar a orde. Tenga a palabra, señora Iglesias. É unha vergoña o espectáculo que se está a dar. Eu simplemente, perdón, eu entendo que todo mundo ten dereito a falar neste Parlamento con cortesía e con educación. E cada un a posicionarse como lle pareza e non a insultar. E, polo tanto, tenga a palabra, señora Iglesias, que estou seguro.